Bueno, ba, eskerrak eman adizkiogu Samuel Trigero hori, baita ere, e, proiektuak kudeatzeko momentuan, ba, berak planteatzen dituen, ikaslanetik planteatzen dituzten e, berrikuntzak edo hobekuntzen inguruan emandako ponentziaren gatik. Mientras se está produciendo ese cambio de, de micrófono, Ah, bueno, me gustaría hacer un comentario que yo que soy una persona que no trabajo en la FP, aunque bueno, ya llevo unos cuantos años acompañándos en estos, en estos congresos, me ha llamado mucho la atención eh, un término que al final es pues, reflejo ¿no? del cambio que, que se ha producido ¿no? y de mentalidad en el, en el trabajo eh, y que ha aparecido en una de las planchas eh, que hablaba de método de trabajo, de estructuras, eh, redárquicas, que nunca había leído esto y bueno, pues me ha gustado mucho, ¿no? Y que reflejo al final, pues, del cambio que se ha producido, estamos habituales habituados a las estructuras, o ya no tanto, ¿no? Pero jerárquicas, a redárquica, bueno, pues es muy agradable ver que el cambio también se produce, pues, en, en las palabras, que al final, es, pues, igual es una de las cosas en las que yo más me fijo también, pues, por, por el trabajo que tengo, ¿no? Eh, jasangarria izan behar dela bain eta berriz aspimarratzen ari gara eta honen inguruan hitz egingo digu urrengo izlariak. Bera teknikako garapen jasangarriaren ataleko arduraduna da, Mari Jose Barriola da, ongietorria, eman dieza jogun. Eskerrik asko. Uy, Bueno, Egunon eh, Denari, buenos días a todos. Y quiero empezar dando las gracias. Quiero empezar dando las gracias porque lo que voy a presentar a continuación es el trabajo de muchos profesores y profesoras de los centros, de diferentes familias eh, profesionales que trabajamos alrededor del desarrollo sostenible. Y por parte de todos ellos, quiero agradecer a Jorge, a Ricard y a Nico por apostar por esta línea de trabajo, por apostar por el desarrollo sostenible en formación profesional del País Vasco. Y mi trabajo, mi presentación, va a ser una representación de todo el trabajo que se hace tanto en los centros como en técnica. Bueno, me han dicho que eh, vamos un poquito mal de tiempo. Después, siempre me critican mis compañeros que hablo mucho y que tengo que ser muy breve, pero uno ya me ha quitado cinco minutos, el otro diez, el otro un cuarto de hora, así que voy a hacer la presentación un poco más breve de la que tenía prevista. Bien, desarrollo sostenible en formación profesional del País Vasco. Tenemos que tener en cuenta eh, a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo sostenible. Los últimos años han ido apareciendo conceptos como bioeconomía, economía circular. Políticas públicas de compra verde pública, ecodiseño, ecoindicadores. Parece que todo lo de desarrollo sostenible está relacionado con la ecología únicamente. Entonces, eh, comentaros que el desarrollo sostenible, el primer concepto de desarrollo sostenible, ya partía desde 1987 cuando la primera ministra que estaba entonces haciendo un informe para la Comisión Europea, que fue una ministra noruega llamada la señora Brundtland, pues definían desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, si me permitís la definición, pues sería. Todo aquello que nosotros tenemos que hacer para que nuestros hijos y, no nos, y nuestros nietos no nos digan que no hemos hecho. Entonces esa primera definición o ese primer concepto de desarrollo sostenible ya aparecía en 1987. Y como muy bien ha dicho Jorge esta mañana, el desarrollo sostenible pues muchas veces va ligado solamente a esa dimensión medioambiental. Pero sí que es verdad que tiene otras dos dimensiones muy importantes. Por una parte la dimensión económica y por otra parte la dimensión social a partir de ahora lo que vamos a ver en esta presentación es cómo estamos materializando en la formación profesional del país vasco este desarrollo sostenible y a mí me gusta mucho este concepto de crecimiento humano sostenible o desarrollo humano sostenible es decir lo que vamos a crecer lo que vamos a avanzar lo que vamos a aportar para que nuestros nietos no nos digan que no hemos hecho y que hemos dejado un país un planeta una eh, tierra una naturaleza peor de la que nosotros hemos recibido. Bien, el 2015 ha sido una fecha muy importante a nivel mundial, porque la Organización de las Naciones Unidas, estando de Secretario General Ban Ki-moon, pues ya apostó por una línea de trabajo que iba a durar o que va a durar 15 años, y en esos 15 años se han establecido ya entre todas las naciones 17 objetivos generales de desarrollo sostenible, como veis ahí que parten desde el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud, el bienestar, la economía, y aparecen abajo todas las acciones que podíamos realizar por el clima, la vida submarina, los ecosistemas terrestres, pero que tengáis en cuenta que el desarrollo sostenible no es solamente lo verde, que muchas veces ya nos ponen un color, ¿no? Son aquellas todas acciones que van a enfocadas hacia un crecimiento económico, hacia un valor de las infraestructuras. De acuerdo que están relacionadas con el clima y tenemos que ir en esa dirección, pero que tenemos también otros objetivos como una adecuación de calidad, la igualdad de género, el aprovechamiento del agua y de los recursos naturales de la mejor manera posible. En formación profesional de todos esos 17 objetivos estamos muy relacionados con la consecución de muchos de ellos. y ahí veis un poco pues el objetivo número 4 de acción de calidad o sobre todo donde nos, nosotros vamos a centrarnos ahora en esta presentación es más la acción por el clima, la vida submarina, la vida de los ecosistemas y qué estamos haciendo nosotros ya en formación profesional en esta línea. A la mañana aparecía en el vídeo ¿no? el molino con las tres aspas. Bueno, pues ahí tenemos un crecimiento sostenible que tiene que, ir, que tiene que ir en paralelo y en el mismo camino que el crecimiento inteligente, donde le tenemos aquí a John, y el crecimiento integrador, pues que estaría más relacionado en toda la línea que hace Agustín. ¿no? Entonces, son las tres aspas de un molino que tiene que girar, que tiene que moverse, que tiene que adaptarse y que tiene que continuar produciendo energía y produciendo y satisfaciendo todas las necesidades que se establezcan a nivel mundial. El desarrollo sostenible en la formación profesional del País Vasco está estrechamente relacionado también con otras líneas de trabajo de otros departamentos y de otras instituciones. Existe ya un cuarto programa Marco Ambiental 2020 donde podéis ver que existen seis retos ambientales con 75 actuaciones que están muy enfocados con las familias profesionales que nosotros tenemos en los centros de formación profesional. Y, por supuesto, todo el crecimiento inteligente que está ya desarrollado en el plan de ciencia, innovación y tecnología, y sobre todo en el marco de ciencia y tecnología más ambicioso que se ha establecido últimamente en la Unión Europea, que es el Horizonte 2020. Ahí nos aparecen tres ámbitos de trabajo muy importantes, tres líneas estratégicas, que son la fabricación avanzada, la energía y las biociencias. Pero, como veis ahí, tenemos también unas áreas de oportunidad, unas salidas profesionales nuevas, el empleo verde, que se llama también, donde nuestros alumnos y nuestras alumnas van a tener la posibilidad y van a tener... Eh, las capacidades para materializar su trabajo en diferentes ámbitos nuevos también que van a surgir, como son la seguridad alimentaria, la agricultura, la silvicultura, la bioeconomía, todo el tema que tiene que ver con la energía y la eficiencia de los recursos, la movilidad sostenible y todo aquello que esté relacionado con las aplicaciones y la optimización de los recursos en los ecosistemas. Bueno. Todo esto de, partiendo desde los objetivos generales de desarrollo económico y de desarrollo de sostenible, ¿cómo los vamos a materializar? Es decir, ¿qué vamos a hacer en nuestros centros de formación profesional y qué es lo que vamos a hacer desde técnica también como apoyo? Hemos establecido tres líneas de trabajo. En técnica, lo que vamos a realizar, y ya estamos realizando ya con muchos proyectos, en las tres columnas que veis ahí, vamos a incorporar el trabajo de todos los centros de formación profesional de las familias profesionales que están relacionadas en ese ámbito. En primer lugar, la investigación e innovación aplicada en agroalimentación sostenible, medio natural y marino. En segundo lugar, vamos a hacer una columna referente a la edificación inteligente y la construcción sostenible. Estas tres columnas las voy a explicar a continuación. Y, en tercer lugar, nos vamos a centrar también en todo el ámbito de las biociencias, que, como hemos visto ahí, es un ámbito estratégico ya que parte del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, y referente a la salud ambiental y, sobre todo, la salud de los lugares de trabajo, la salud y la alimentación para la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver un poco lo que, desde técnica y desde los centros de formación profesional, se está haciendo en este primer ámbito. Agroalimentación sostenible, medio natural y marino. Como veis ahí, tenemos unas familias ya que están directamente relacionadas en, este, en esta dimensión o en este campo de trabajo, que son las familias profesionales agraria, marítimo-pesquera, energía y agua y hostelería y turismo. Y ahí veis una serie de proyectos, he puesto unos, hay otros muchos proyectos también que se están haciendo en los centros, pero hemos trabajado en todos los sistemas de producción sostenible y un claro reflejo de esos sistemas de producción sostenible es el proyecto biotecnifish que algunos de vosotros ya pues, lo habéis conocido ya en Técnica, donde se ha trabajado la acuaponía y sobre todo la eficiencia de los recursos en la producción de cultivos, tanto acuícolas como eh, productos agrarios. La teledetección, cómo no, nuevos sistemas de información relativa a un área o la modelización para el aprovechamiento mejor de los cultivos o, sobre todo, para una valoración de los ecosistemas. Los drones empezaron ya a trabajar eh, hace unos cuantos años y en agricultura tienen un ámbito de trabajo muy importante. Sobre todo, y ya se han hecho estudios también, aquí hay compañeros también de Vida Soa que han trabajado mucho en ese sentido, en la detección de plagas, en la regeneración de suelos, en todo lo que conlleva eh, la información que nos pueden facilitar esos drones para realizar una eficiencia y un mejor aprovechamiento de los cultivos. Eh, la huella ambiental que se está trabajando también en los centros, la huella de carbono, es decir, vamos a saber lo que nosotros eh, aportamos al medio ambiente en sentido negativo y vamos a calcular unos valores determinados de todos los servicios y de todos los productos que se, eh, las líneas de trabajo que realiza una persona a lo largo del día y todo lo que ambientalmente podemos estar aportando en positivo o en negativo a lo largo de nuestro día. La alimentación va a ser uno de los puntos fuertes. Aquí, como sabéis, estáis en San Sebastián y aunque yo soy navarrica, pues sí que es verdad que nos ganan. Los guipuzcoanos tienen no sé cuántas estrellas Michelin en muy poquito espacio de tierra. ¿no? Entonces, la alimentación, sobre todo, es muy importante, además de la estrella Michelin y todo el tema de hostelería y turismo. La alimentación. Eh, adaptada a nuestros cambios de vida porque antes... Todos hemos conocido a nuestras abuelas en la cocina haciendo las alubias y con dos, tres horas de trabajo. Ahora no tenemos tiempo. Los alimentos de cuarta, quinta, sexta gama, la calidad, la higiene alimentaria, van a ser unos campos de trabajo donde nuestros alumnos pues, van a tener que participar y van a tener sus salidas profesionales también en esta área. Y sobre todo la diferenciación por origen de los alimentos. Es decir,. Todos aquellos alimentos o aquellos productos que se enfocan en un kilómetro cera, si estáis comiendo en un restaurante de San Sebastián, pues en la hostelería con el turismo y la agricultura tiene que estar muy relacionada, y todos los productos que se originan, tanto agrarios como ganaderos, en la zona, en la zona o el desarrollo rural. De esas localidades pequeñas, pues tiene que estar muy relacionada en este sentido. Y en la alimentación, sobre todo los procesos agroalimentarios y la eficiencia en el uso del agua, en el uso de la energía, etcétera. Y la economía circular. ¿Qué es la economía circular? La economía circular es aquella economía que permite que los productos y servicios estén en el mercado el mayor tiempo posible. Siguiendo con el ejemplo de alimentación, que sepáis que un tercio de los alimentos se desechan. Bueno, pues estamos haciendo experiencias para recuperar esos alimentos y producir abonos orgánicos que otra vez vuelvan a la tierra. Terminando este campo, vamos a pasar a la edificación inteligente, otro de los ámbitos donde el desarrollo sostenible va a apostar muy fuerte. Y aquí tenemos las familias profesionales, madera y mueble, edificación, construcción, energía y diferentes metodologías de trabajo como son la metodología BIM donde se está haciendo un trabajo muy importante, una metodología activa, están colaborando distintos centros de formación profesional para adecuarse a nuevas directivas de construcción que nos van a venir, son directivas del 2010 y del 2014, y donde ya se está más que avanzando, adelantando a esas directivas para que la construcción sea eficaz y, sobre todo, eh, aproveche pues, la menor cantidad de energía para esas directivas de consumo de energía cero. Y eh, todo el trabajo que se está haciendo también en técnica, en otro proyecto de Internet de las Cosas y de los drones, que permiten con una termografía realizar pues, una inspección de lo que consume el edificio. Vamos a ver un pequeñito vídeo, como no tengo mucho tiempo, lo voy a parar. Y bueno, ¿veis aquí? Nos volvemos a la infancia y tenemos el cuento de los tres cerditos, que era una fábula ya del siglo XIX. Este cerdito era el vividor. Entonces, aprovechaba recursos naturales, pero bueno, hizo su casita en poquito tiempo y ya terminó. La madera nos dejan ahí un poco a mitad, un poquito más trabajador. Y el del hormigón, pues era el trabajador, el profesional, el que todo el día estaba trabajando. Y bueno, pues aquí tenemos ya la identificación desde pequeños, cómo nos han ido inculcando, ¿no? Viene el lobo y aquí tenemos resistencia de materiales. Y sopla. ¿Y qué pasa con el de la paja? Pues la paja no vale para nada. Es un recurso natural, pero que ni flexión, ni compresión, ni tracción, ni nada. Pasamos al de madera y también se nos va. Claro, como este cerdito no era tan trabajador como el del hormigón, pues. Y se refugian aquí, en el del hormigón. Y aquí están dentro de los tres cerditos, pues vamos a ver cómo están. Cantando, a gusto. Bueno. Es un pequeño vídeo cogido de YouTube, la calidad no es muy buena, ya me perdonaréis, pero donde refleja un poco la construcción, sobre todo los mensajes que hemos recibido y sobre todo los, los niños en la escuela también lo que siguen recibiendo, no hay materiales buenos o malos. El diseño constructivo y la utilización de esos materiales es que la edificación hace que la edificación sea buena o mala. Y en este sentido vamos a ir trabajando la edificación inteligente, los materiales inteligentes, los hormigones que se vuelven a recuperar si es que están rotos y trabajaremos en esta línea pues para eh, esas ciudades sostenibles donde en el 2050 dicen que va a vivir el 60% de la población y vamos a tener que aprovechar esa energía y la salud y sostenibilidad medioambiental pues está haciendo un trabajo muy importante con eh, diferentes centros de formación profesional. Pues tanto en el ámbito de la sanidad, de la química, el medio ambiente, y veis también ahí otra serie de proyectos que algunos ya han terminado y otros se están en proceso todavía, por referidos a la biotecnología, nanocelulosa, el textil sostenible también, el colágeno, el envejecimiento saludable, y bueno, ya lo siento que voy muy rápido. pero vamos a trabajar en red en tres plataformas o tres redes diferentes. Todo el primer campo de agroalimentación sostenible, medio natural y marino, lo vamos a trabajar a través de una red de bioeconomía aplicada a la formación profesional, donde vamos a incorporar todos los recursos naturales, tanto agrarios como marinos, como ganaderos, y vamos a relacionarlos con la hostelería, con el turismo y sobre todo con el desarrollo rural, que es el sustento de muchísimas familias que viven en localidades pequeñas y que tienen que ir profesionalizando su actividad, eh, recuperando también la tradición con la innovación, desde el Big Data a todas aquellas actividades profesionales agrícolas y ganaderas pues, que vienen también de nuestros abuelos. En edificación inteligente trabajaremos alrededor de una plataforma, Spark Green Buildings, y sobre todo aquí mencionar también, que ya lo ha hecho John, el trabajo del nodo bio. Este año han estado trabajando cuatro centros y sobre todo han hecho un trabajo muy importante de transferir todo lo que los centros de formación profesional pueden hacer en este campo. Y trabajar con muchos centros tecnológicos, trabajar con otros departamentos del Gobierno también. Y de aquí pues, quiero felicitar a todos los centros que me han ido pues, un poco ayudando en establecer estas líneas de trabajo y que me han ido enseñando también todo lo que han hecho alrededor de este año. Bueno, y para terminar, me gustaría presentaros a un grupo de amigos y amigas de un pueblo pequeño del norte de Navarra, que es donde vivo, es en Lesaca, que me han ayudado a transmitiros un mensaje. Eh, se me ocurrió, con esto de pensar un poco, pues, qué árbol puedo plantar yo en este mundo tan maravilloso como es la formación profesional donde se hace un bosque de tantas especialidades y tantas familias profesionales, plantó el árbol del desarrollo sostenible pensando un poco en el futuro de nuestros hijos y en el futuro de nuestros nietos. Y les pregunté en verano, pues a ver lo que les gustaba de este mundo y sobre todo lo que ellos a ellos les gustaría cambiar. Eh, tienen 12 años y aparecieron unas frases muy bonitas. Hicieron cada uno como una pequeña redacción y decidieron que Leshuri pues, nos transmitiera a nosotros, a todos nosotros, porque además les dije que iba a hacer una presentación donde iban a estar pues, profesores y diferentes personas del ámbito de la educación, y a ver qué mensaje nos transmitirían y a ver lo que nosotros podíamos hacer en este sentido para que ellos tuvieran pues, un mundo mejor o un mundo que a ellos les hiciera ilusión. Leshuri, como os digo, es una niña de 11 años. Y bueno, pues desde aquí les doy las gracias también a ellos. Espero que el mensaje os guste y con todos ellos hemos hecho un pequeño vídeo que lo vais a ver a continuación. El sol, el mar, los bosques. Me gusta jugar en el parque. Me gusta la lluvia. Pero no me gusta el ruido, la contaminación ni la pobreza. Me gustaría eliminar el plástico del mar para que no mueran los peces. Me gustaría arreglar la capa de ozono y poder tomar el sol en verano, respirar aire limpio, jugar con los animales en el bosque. No quiero que los niños sufran miedos. No quiero que la gente se muera de hambre en África. Sueño con bosques llenos de animales y flores. Pero cuando sea madre no sé si mis hijos lo podrán ver. Mi abuelo me dice que las cosas ya no son como antes y que hemos dado la espalda a la naturaleza. No quiero que los animales mueran en este planeta porque no tengan donde ir. Aún soy solo una niña, pero sé que la Tierra sería un lugar maravilloso si todo el dinero que se gasta en guerras se utilizara para acabar con la pobreza y buscar soluciones medioambientales. Creo que sois profesores, periodistas y políticos, pero también sois madres y padres, hermanas y de y tíos y todos vosotros sois hijos también. Nos enseñáis a no pelear con otros, a arreglar las cosas de hablando, a no hacer daño a nadie, a respetar la naturaleza y a compartir. Entonces, ¿por qué hacéis cosas que nos decís que no hagamos? Mi madre siempre dice, eres lo que haces, no lo que dices. Lo que hacéis vosotros me da mucha tristeza. Estáis decidiendo el tipo de mundo en el que creceremos y este mundo no nos gusta. Lo digo en nombre de todos los niños que estamos luchando por nuestro futuro. Si nos educáis diciendo que nos queréis, tenéis que cambiar el mundo para que por lo menos podamos tener lo que vosotros tuvisteis. Y hoy cumplo 11 años. No sé qué tengo que hacer para cambiar el mundo, pero vosotros sí y sé que lo podéis hacer. Bueno, vais, es que ricasco. He estado muy contenta estos días compartiendo muchísimas experiencias y muchísimas conversaciones con muchos de vosotros y sobre todo pues, me siento muy orgullosa de pertenecer a la formación profesional, de ser profesora. En...